Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández. Bienvenidos a esto que es Al Filo de la Realidad, el espacio donde junto a Emanuel Giudice y Alberto Quique Marzo, desde hace 24 años ya venimos compartiendo los temas que a ustedes y a nosotros nos interesan: ovnis, parapsicología, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, enigmas y misterios del ser humano y el universo que lo rodea. Agradeciendo, como siempre, a toda esa gente linda que viene siguiéndonos, los incondicionales, los fans, algunos casi desde el inicio de estas actividades, a los novicios recién llegados a estos espacios, a los mecenas que con su pequeño aporte económico, pequeño pero sustancialmente cálido y nutritivo aporte mensual, permiten que vayamos creciendo con nuevas actividades. A las emisoras, tanto online como de aire, que retransmiten la versión en podcast de esto que, insisto, ahí llega a ustedes como podcast y como video podcast. Gracias de corazón por estar ahí. Y hoy vamos a compartir nuestro encuentro con dos personas en lo personal, para mi esposa, para Mariela y para mí, muy queridos, que son Gabriela Serrano Clavero y Claudio Canistro, a quienes ya saludo porque los tenemos en pantalla. Después les cuento quiénes son. Hola chicos, hola. Gaby, Claudi, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, buenas noches. Buen día, depende de a qué hora nos ven. No. Vean esto o escuchen esto, de verdad. Bueno, yo le voy a contar al público que quizás siempre hay gente que no nos conoce, ¿no? Entonces es bueno hacer esta introducción. Esta parejita tiene dos particularidades. Uno es gente que yo considero amigos, amigos queridos, pese a que por una cuestión de distancia, de dinámica de la vida, no nos hemos encontrado tantas veces como yo, por lo menos me hubiera gustado en el camino, pero tenemos como una sintonía que, bueno, quienes siguen al filo de la realidad no necesitan que yo esto lo diga en términos más sencillos, con quienes siento que nos une una conexión en otro nivel, en otro plano muy particular. Y además, es una parejita que se define como contactados, además de ser divulgadores del mensaje extraterrestre. Y los traigo al espacio del filo de la realidad. Alguien dirá, los traes como amigos. Los traigo como contactados, como personajes muy interesantes en el contexto de la temática de divulgación del mensaje extraterrestre, con la afinidad, con la informalidad, con la tranquilidad, que claro, la amistad también me permite, sobre todo a la hora de hacer alguna pregunta no tan políticamente correcta, pero con la convicción de que les va a acercar a ustedes, nuestros oyentes, nuestros televidentes. Ya saben que la palabra televidente para mí va mucho más allá de la televisión. Cualquiera que nos está viendo a la distancia a través de este video es, por definición etimológica, un televidente. Les va a dar otra mirada sobre el contactismo. Lo decíamos fuera de micrófono, antes de iniciar esta entrevista. Hay como un sesgo de aceptación fanatizado en la creencia del contactismo o en la oposición al contactismo. ¿Qué pasa si nos preguntamos qué ocurre en un punto medio? ¿Podemos escuchar los argumentos de contactistas con, vamos a decirlo así, con equilibrio, objetividad y buen discernimiento, independientemente que comulguemos con las conclusiones o no? Si hay dos personas que creo que pueden traer esa idea, son Gabriel y Claudio. Y por eso los tenemos hoy aquí. Por lo cual, chicos, gracias en primer lugar por haber aceptado mi invitación y regalarnos este tiempo y esta linda energía de ustedes para lo que vamos a compartir. Bien. Bueno, gracias. Gracias a vos por darnos este espacio. Bueno, nosotros siempre decimos y lo ponemos en práctica que nos han enseñado o hemos sido inspirados en una sabiduría que dice exponer y no imponer. Por eso siempre lo nuestro se atiene a una exposición. O sea, contamos lo que hemos vivido, contamos lo que hemos atesorado o lo que hemos aprendido o lo que hemos sido, la sabiduría que hemos creído recibir
de este contacto con, como llamamos nosotros, con genéricamente hermanos mayores del espacio, ángeles, bueno, la definición todavía es material de estudio, todavía es material de análisis, pero nosotros simplemente contamos eso. Hemos vivido esto, hemos aprendido esto, nos han instruido en tal cosa, nos ha venido bien aprender sobre tal o cual materia y siempre apasionados, a pesar de los años, porque ya son 36 años que estamos moviéndonos en este mundillo, ¿no? En esta cosa tan amplia que es el tema ovni extraterrestre. Y bueno, siempre con esa humildad, porque sabemos que es un tema apasionante y, como yo te comenté en otras oportunidades, que puede ser analizado de todos los ángulos, ¿viste? Desde lo psicológico, lo parapsicológico, lo metafísico, las creencias, lo científico, lo metafísico, y todas las vertientes del conocimiento humano encuentran fundamentos en la parte extraterrestre. Todos podrían tener razón. Es un tema tan apasionante por eso también, porque nunca se llega a una conclusión. Tenemos una hipótesis, tenemos teoría y nos falta la demostración. Hablando en términos matemáticos, ¿no? Pero creo que todos entienden de qué estoy tratando de explicar. El apasionante es justamente el camino para intentar demostrar esta realidad. Y eso es lo que valoramos. Nosotros, en nuestro alineamiento, nos ocupa más el despertar de conciencia que provoca el meterse en el camino de este tema, lo que provoca dentro. En este caso hablo a nivel personal. Después Gaby va a decir si está de acuerdo o no, o cuál es su postura. Yo lo encuentro mucho más apasionante lo que provoca esa luz en el cielo, ese objeto, ese portento que hay ahí en el cielo y esa conexión con el ser humano y lo que pasa dentro de ese ser humano como consecuencia o a raíz de esa inteligencia que está intentando conectarse. Y acá hago una pausa adrede. Por ahora, y creo que por mucho tiempo, el contacto es de ellos o esas inteligencias hacia nosotros, no de nosotros hacia ellos. No somos nosotros los que elegimos cómo contactarnos, con quién, dónde o cuándo. Siempre viene de ese lado la propuesta. Y considero también que es por ley de atracción. Entonces, ahí ya no coincido o conversamos mucho con colegas, digamos, por darle un nombre, contactistas, que aparentemente tienen alguna llave o algún salvoconducto o algo para conectar cuando ellos quieren, como quieren y donde quieren. No es nuestro caso. Siempre hemos sido llamados, Invitados. invitados. Y siempre y cuando nuestro libre albedrío decidiese sí, porque también siempre nos dieron la opción de decir no. Y nos han incluso enseñado a cómo protegernos a nivel energético, cómo generar una frecuencia vibratoria para que el contacto se dé tal como lo digo, por ley de atracción. Hay un principio fundamental que dice, como eres, así atraerás. Lo afín atrae lo afín. Y esto creo que no es privativo solo del planeta Tierra o de esta realidad física. Todo se mueve por ley de atracción. Me Ahí gustaría tenemos otra conocer. cosa. Mucha gente nos dice, ¿ustedes cómo saben con quién se Claro, contactan? por eso, Claudio, aquí hay varios temas que quiero ir desglosando en distintas entradas, ¿no? Pero Dale. quiero detenerte ahí porque me gustaría conocer la mirada de Gabriela también, como para que se presente un poco en sociedad con su mirada sobre el asunto. Y luego compartirles una reflexión y un par de preguntas que me generó lo que comentaste hasta aquí. Gaby, ¿cuál es tu mirada sobre el contacto? Y en gran porcentaje es la de Claudio, porque hemos compartido muchas experiencias en conjunto desde hace muchos años. Lo que sí
Me gustaría hacer hincapié en que no somos elegidos. No, a ver, quizás lo somos, pero no nos sentimos elegidos, porque las invitaciones son irradiadas hacia muchas personas, muchos seres humanos de la Tierra, de la raza humana, y depende de muchísimas situaciones, del estado de salud, del despliegue de las antenas, de la percepción de cada uno, depende hasta de las ganas que tengan de aceptar o no la invitación o el llamado. O sea, quería hacer hincapié en eso. Nosotros no nos sentimos elegidos, quizás teníamos en el momento adecuado las antenas un poco más desplegadas. Y aceptamos la invitación, y aceptamos la El tarea convite, porque siempre de difundir esto. viene con un compromiso, ¿no? Con una responsabilidad. Sí. No se trata solo de ir a ver lucecitas. Como yo decía al principio, si hay un toque divino, por darle un nombre interno, que te mueve las estanterías a nivel profundo, ante esa realidad que estás contemplando, ante ese contacto, ante esa vibración, lo único. Por lo menos así lo entendimos nosotros. Lo único que nos genera es más compromiso, más responsabilidad en la tarea de divulgar, en la tarea de comprender, de investigar, de querer saber más, Cuando ¿no? nos han preguntado por qué ustedes, y no sabemos bien por qué. Sí, No, lo quizás porque sabemos. teníamos la opción de llegar a mucha gente por nuestra personalidad, porque los dos Bueno. podemos hablar con facilidad, yo docente, el periodista, Claro. la comunicación era lo nuestro y a lo mejor eso servía. Quedo pensando, a ver, en lo que ustedes acaban de comentar, ahí navegan un par de reflexiones que yo me hacía unos días antes de hacer esta entrevista, ¿no? Y acabas de mencionar una de ellas, Gaby, ¿no? Con la pregunta, obvio, bueno, ¿por qué ustedes sí y otros no? También ahora me lo respondo. No, tal vez somos todos llamados a aceptar el paradigma de mirar a ustedes, ¿no? No es que, porque alguien me dice, ah, pero Gustavo, ahora se pasa la fila de los contactados. Esto es una cuestión de filas, de A contra B. Pero aceptando o ubicándome en el paradigma de ustedes, digo, bueno, un argumento sería tal vez el llamado es general, solo que algunos prestan atención o eligen prestar atención y otros dicen, ah, locuras que se me ocurrieron y siguen adelante. Hay una reflexión. Yo tengo que ser coherente y consistente con lo que pienso y comentar las cosas, aunque la lectura que hagan los demás no sea la que yo busco, ¿no? Porque Claudio comienza con una frase que estará aburrido ya de repetir y para él no tendrá trascendencia, cuando dice, se trata de exponer, no de imponer, ¿verdad? Y hoy, el día que estamos grabando este video, le cuento a la gente que hoy es 8 de agosto del 2024. Me ocurrió sincrónicamente o causalmente algo que cuando dijo esa frase Claudia, yo dije, ups, se le cuento a ustedes y le cuento a la gente que nos sigue, ¿no? Porque digo, estas son las cositas. Alguien dirá, uy, qué carga mística tiene lo que vas a decir, Gustavo. Bueno, sí, está bien, tendrá carga mística, lo cual no quiere decir que sea mentiroso. Hoy por la mañana recibo un texto de un alumno que me compartía un sueño de anoche y me dice, profe, te lo tengo que contar porque fue muy vívido, si me puedes dar una idea. Y en el sueño, él dice, yo rescato esto, dice, uno no tiene que obligar a despertar a los demás. Uno tiene que servir el desayuno, poner flores en la mesa, abrir la ventana para que entre el sol y esperar que la gente al despertarse encuentre ese escenario preparado, ¿no? Yo le decía a este chico que, bueno, voy a reservar su nombre porque no le pregunté antes, pero que seguro está escuchando esto y estoy seguro que le va a llegar el comentario. Digo, a ver, independientemente de la interpretación analítica del sueño, ese mensaje es apasionante. Y me rebotó en la cabeza cuando Claudio hizo porque es esta misma idea, ¿no? No te voy a despertar, vamos, vamos, que hay que, no, preparo el desayuno, las tostadas, hago el café, ¿no? Abro las ventanas, dejo el sol y tu proceso de despertar es tuyo. Ahora, antes de ir a lo anecdótico, porque yo sé que a la gente le encanta, ¿y cuándo tuvieron contacto? ¿Y cómo fue? ¿Y qué vieron? Y está bien, está bien.
que tiene que ver algo con eso de pedir pruebas, ¿no? Esto que también decía Claudito antes. Empiezo con una de las preguntas que yo en lo personal quería hacerle. Leyéndolos, Gaby y Claudio tienen varios libros de los cuales vamos a ir hablando después. Supongo que los tendrán ahí cerca como para mostrar en cámara algunos ejemplares. Bueno, entonces, por ejemplo, no sé, uno de los dos se va de cámara ahora, estamos en una reunión de amigos, se va a buscar unos ejemplares y me Ahora. vuelve. Sí, ahora, ahora, vaya, 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 mija. Sigo con Calistro. Sí, acá estamos entre amigos. ¿Cuál es el problema? Que no se olvide el grandote, el de Sí, el de Revelaciones, el de las Apocalipsis. Sí. revelaciones, sí. Ese, bueno, de ese vamos a hablar. Claudio, ahora poniéndonos serios. Voy a esta pregunta. Les decía, leyéndolos, escuchándolos, hay una cosa que intuyo por dónde viene la respuesta, pero quiero que lo pongas en tus palabras. Hay una enorme carga crística, por no decir cristiana, en el Sí, mensaje de ustedes. ¿Sí? descripto. Yo que no soy, yo que, pero inclusive, mira, vos me compartiste hoy mismo temprano un enlace a un video que realmente no lo pude ver completo porque estaba con otras actividades, pero comencé a verlo y ahí mencionabas que tu primera experiencia de contacto fue, creo que en Semana Santa del 92. No, esa no fue la primera, pero Bueno, sí, fue una es de la las. primera que mencionás como punto de partida de un camino en el video. Voy a esto, gracias Javi por la molestia. Voy a esto que mencionaba anteriormente. Este marco crístico o cristiano no es condicionante. ¿Qué pasa con los que no somos cristianos? ¿Qué pasa Bueno. con quienes, perdón, redondeo la idea, en esto yo me asumo completamente, respetamos la idea de Jesucristo, respetamos obviamente a quienes tienen esas creencias, valorizamos esa enseñanza, pero no lo ponemos en un pedestal significativo en relación a otros maestros. ¿Son cristianos los extraterrestres? No, en el concepto que tenemos como seres humanos del cristianismo, no, porque ellos no vienen a imponer ninguna religión, no vienen a armar una secta, no vienen a nada de eso, pero sí han tomado parte en los conceptos espirituales que se han divulgado en toda la civilización humana. A ver, para mí, la Biblia, sea el Antiguo Testamento o el Nuevo, hablamos de los más puritos que haya, ¿no? Qué sé yo, alguna versión de Reina Valera, alguna cosa. No hablemos de los más modernos. El Bhagavad Gita o el Ramayana hindú o hasta el Corán musulmán son libros de omniología. ¿Está loco? No, son libros de omniología. Lo que pasa que después nosotros, los seres humanos, en base a lo visto o a lo experimentado, construimos algún otro tipo de interpretación o endiosamos o ponemos en un pedestal a seres que tranquilamente son creados, criaturas, igual que nosotros, con algunos milenios de evolución por encima, pero que también son intermediarios. Yo creo que incluso por detrás del contacto extraterrestre hay una inteligencia superior, inmanente, inefable, poco concebible dentro de nuestros límites mentales, que es el titiritero. Y que me perdone esa inteligencia porque trato de hacerlo para que se entienda. El titiritero que mueve los hilos para que todas sus criaturas, llegando a ese nivel de sintonía, es una frecuencia, esto tiene que ver también con lo que dijo Gaby antes, es una sintonía, una frecuencia que se irradia sobre la humanidad. Algunos la reciben, están aptos para recibirla, otros no, pero es cuestión de tiempo. No hay plazos, no hay urgencias en el plan evolutivo para la raza humana de superficie. Entonces, partiendo de la base que el concepto Cristo a nosotros nos transmiten que es el máximo amor del Dios universal, del Dios uno, hacia sus criaturas. Es como que ese Dios, origen, causa primera, energía primera, mente universal, denle el nombre que quieran, el gran innominado, como lo definió el contactado costarricense Castillo Rincón, el todo lo que es, Con el el mismo nombre. origen, el uno.
Es como que esa inteligencia, detrás de otros seres más evolucionados, siguiendo esa escala, va influenciando y va generando ese despertar de conciencia. Entonces, crístico es ese amor, amor como energía, ¿no? No me gusta tu cara, me gusta tu pelo, me gustan sus ojos color caramelo. Estamos hablando de la energía de amor, la energía origen. Todo para mí, según también nos instruyen, es la expresión de amor en distintas formas. ¿Sí? Ya te doy la palabra, pero déjame terminar. ¿Hubo necesidad de incluirlo o personificarlo en tercera dimensión, en la dimensión física, en un planeta muy chiquitito y muy poco evolucionado, dentro de un cuerpo físico con un aspecto humano, y que eso actuara dentro del ámbito de la humanidad para generar un despertar de conciencia? Ahí aparece lo llamado Mesías, el llamado Jesucristo. Sin embargo, como te decía antes, así como en el Corán musulmán o en el Ramayana hindú o en el Bhagavad Gita se relatan portentos supuestamente deicos o deidades viniendo del cielo en carros de fuego, en epas, en ánforas que vuelan, en un perro celestial, así como también se narra eso, también a nosotros nos dicen que ese Cristo Jesús fue en aquel momento, pero que evolutivamente, en el transcurso de tal vez de milenios, muchos avatares o muchos maestros que pisaron el planeta Tierra también alcanzan la jerarquía vibratoria Cristo. ¿Sí? Desde ese punto de vista, nosotros difundimos el mensaje crístico. Cristiano ya sería endiosar al humano que encarnó a la energía Cristo en la tierra, endiosar a Buda, que también podía ser Cristo, de hecho nos dicen que ya lo es, y no se trata de eso. Es un nivel de amor, es un Exacto. nivel evolutivo el Cristo. Entonces, Por de eso. amor, eso al llegar a ese nivel, ahí está Mahoma, nos han revelado, ahí está Buda, ahí está María, ahí está Juan Yin, ahí está Jesús, el que nosotros conocimos como Jesús. La única diferencia es que es como que a Jesús le hubieran dado una tarea especial, que sería un posgrado de Cristo, que es la redención, que es liberación. Sí, ahí también hay para hablar una semana, Sí, ¿no? pero Porque volviendo a tu pregunta, los extraterrestres no son crísticos, pero el camino es crístico, porque en la medida que nos enseñan que se evoluciona solamente a través del amor, en la medida que aumentamos nuestra cantidad de amor en nosotros, en nuestra vida, en nuestra irradiación, en nuestra luz, se va evolucionando. En ese camino de evolución en amor se llega a un nivel que es el máximo antes de llegar al origen fuente, ¿sí? Que es el Cristo. Entonces, el camino es crístico. la energía es crística. O así lo llaman este lineamiento. Otros a lo mejor lo llaman, no sé, pero No nuestro importa, lineamiento. el nombre en sí no La idea importa. está planteada. La evolución es en amor. Cristo lo que nos enseñan es un nivel de amor y todos nos dirigimos a ello. Antes o después se llega. Sí, entiendo. Yo me quedo pensando, pero un detalle que es quizás mínimo y secundario, ¿no? Cuando, a ver, voy a fijar una posición con esto que voy a decir. Cuando decías, Gaby, de que bueno, pero Jesús, Buda, Mahoma, bueno, yo me quedo pensando que nos llega una historia de Jesús, que es de amor, nos llega una historia de vida, de vida, de vida terrenal, digo, de Buda, que tiene que ver con la contemplación, ¿no? Con el El no samadhi, con deseo. el fundirse, no deseo. Pero de Mahoma tenemos una vida bélica. Digo, la pregunta es si, digo, políticamente incorrecto, porque hoy en día está esto de decir, no, 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 son todos iguales, y a mí me parece que en sus vidas se hicieron cosas diferentes. A Jesús, lo más violento que uno le recuerda, si se remite a los evangelios,
son unos latigazos que pegó en el templo, ¿no? Y a Mahoma, digamos, históricamente se le cuentan unas cuantas cabezas rodando, digo, por ahí los personajes en sí no son. Sí que esto signifique, porque más lo dije antes, yo no soy cristiano, o sea, de Eso ninguna le da manera la tengo. esperanza a todos, hasta el que se sienta o se sepa el más errado, la persona más terrible que podamos imaginar, puede llegar, si lo elige, a evolucionar hasta ese nivel de agua. De hecho, Ese es bueno, un mensaje, ese es un mensaje sumamente aleccionador. Y esto me lleva entonces a la instancia siguiente. La gente escucha y dice, perfecto, el mensaje es, como dije yo recién, aleccionador, positivo, armónico, estimulante. ¿Cuáles son las evidencias sobre las que se apoya la transmisión de ese mensaje? Está bien. Yo soy de los que piensan, a ver, el mensaje que estos chicos están dando, acéptenlo de chicos, vamos, estamos todos en el mismo segmento etario. El mensaje que estos chicos están dando no necesitaría de pruebas, porque el mensaje en sí, y bueno, lo que uno hace con su vida, en todo caso, es la prueba, ¿verdad? Pero sabemos cómo es el ambiente de lo omnilógico, y digo omnilógico porque es el término que Claudio introdujo en la conversación. La omnilogía no es una filosofía de vida, no es una, mucho menos una teología. La omnilogía se supone que es una disciplina que se basa en comprobaciones. Ustedes, las comprobaciones que pueden aportar son todas personales, en última instancia sus experiencias personales, pero esas a las que las quiero llevar. ¿Cómo empiezan los contactos de ustedes? Por ejemplo, primera pregunta que se están haciendo, como quien digo, ese a mis espaldas. ¿Ustedes tuvieron su primera experiencia de contacto juntos? ¿Hicieron caminos que los encontraron? Vayamos a la página rosa de esta entrevista. ¿Cómo se conocieron? ¿En qué, si se puede contar, digo, ¿no? ¿En qué instancias y cómo venían caminando ese camino? Bueno, mira, acá voy a tener que hablar de algo que fui descubriendo con el tiempo, ¿no? Porque dentro del grupo de gente que nosotros, digamos, fuimos conviviendo, de esto que decías vos, ¿no? De este entusiasmo, esta cosa que empezó por los 80, del contactismo, Sí. bueno, andaban por todos lados en el tema de Sixto Paz y el tema de Don Pedro Romaniú y el mismo Fabio Serpa. Gente Grupo que que se llegaban, formaban. ¿no? Famosos grupos de contacto. Bueno, lo hemos vivido, vos sabés. Fue como un romance. Bueno, pero yo creo que además cada individuo trae en sí una memoria que puede ser ancestral, seguramente es ancestral, y cuando hablo ancestral no me limito solamente a ancestros terrestres, ¿no? Sería cuestión de hablar, ya te digo, con más tiempo, pero creo que hay una ligazón ancestral con estos seres que pretenden ayudarnos a despertar, son como una especie de familia, y creo que eso también puede marcar la diferencia, porque uno sí, otro no. Pero bueno, dejando eso de lado, teniendo en cuenta el tema de la ley de atracción que hablé antes, yo creo que uno al nacer, al encarnar, podría ser como que trajera hasta cargado un arquetipo, ¿no es cierto? De tal vez esta memoria o esta relación ancestral con estos seres. Entonces, mi camino partió en los años 80, más precisamente en el año 87. Yo asistí a una de las tantas conferencias que daban aquí y allá en la Casa Suiza, en Buenos Aires, en el Teatro Santa María. Bueno, había una movida y en un lado estaba Juan y en otro lado estaba Pedro. Y de todo yo iba mamando y aprendiendo. Yo soy muy inquieto. Estuve en grupos de iglesia, en las comunidades eclesiales de base, en el movimiento de colores. Anduve transitando por Astinapura. Estuve relacionado con los Krishna, no, no me rompí la cabeza, pero me leí todas las, me llegaban los folletos. Tengo un pasado o un presente, porque no me gusta hablar de pasado o presente, Rosacruz. Entonces, toda esa búsqueda vino de muy chiquitito. A los 9 años yo tuve mi primera experiencia de avistamiento, un 24 de diciembre a la noche, a las 12 de la noche en la terraza de mi casa, en Munro.
todo eso me fue moviendo, me fue alterando en el buen sentido de la palabra, y siempre estuve queriendo en la búsqueda como muchos, como muchas personas. ¿Cuál es la diferencia? Escucho o escuché y sigo escuchando el angelito interno. Otros, como decís vos, lo escucho y después lo veo con el psicólogo, no ¿O qué sé, oh, qué imaginación? imaginación tan prodigiosa la de este muchacho. Bueno, yo le di bola a eso. Allá por los años 80 y pico, como te digo, había un lugar en la calle Montevideo, vos conocés incluso quien daba algunas charlas ahí, caí ahí. Pero yo ya venía con un bagaje. Lo único que hice en todo caso fue buscar ese lineamiento. Es decir, yo podía haber seguido por el lado de la yoga o por el lado del grupo Rosa Cruz, perdón, de la orden Rosa Cruz, o podría haber seguido por. Bueno, ahí encontré como que me resonaba internamente, por eso digo que es una cuestión de ley de atracción, lo que se decía. Y ahí apareció Gabriel, año 1987. Confluimos en ese lugar, hubo sincronías. Vuelvo a lo mismo. A veces hay que escuchar la voz interior, yo diría siempre. Pero bueno, a veces estamos más, como dice Gaby, con las antenas desplegadas, otras veces no. Y ahí nos encontramos. Igualdad de inquietudes, intereses en la búsqueda, en la búsqueda de la verdad o en el camino de esa búsqueda. Y bueno, año 1987, en esa fundación donde se daban charlas de metafísica, de omnidiología, se pasaban videos, me acuerdo, de Jaime Maussan, pero estamos hablando, ¿no?, del 87, por ahí. Bueno, ella también, casualmente, apareció ahí. La dejo que siga. Sí, pero perdón, Gaby, antes de dar pie a tu camino, quiero aclarar esto para Claudio y también para vos, Gabriela, la pregunta. Previo a su encuentro, ¿ya habían tenido experiencias que pudieran ser calificadas de contacto? Porque vos, Claudio, describiste un camino de curiosidad intelectual Sí, hasta yo aquí. también tuve avistamientos, sí. Sí, pero aparte de aquel avistamiento a los 9 años, luego hubo. Yo quiero separar, si no estamos hablando, pero esto por mis obsesiones detallistas, solo de avistamientos o de una carga de mensaje, además de los avistamientos. ¿Los tuviste antes del 87? Sí, a partir de esa experiencia de los 9 añitos, ese 25 de diciembre o 24, 25 de diciembre, empecé a tener en mi dormitorio, hoy en día iría en una visita de dormitorio, pero no de la forma que la relatan. En mi caso, lo que sucedía a cierta hora de la madrugada, que más o menos siempre estaba entre las 3 y 3 y media de la mañana, se formaba en algún punto del dormitorio un pequeño punto de luz azul iridiscente, muy brillante. Yo siempre lo describo como, para los mayores, en los televisores antiguos que eran a Lámpara. lámpara, a tubo, cuando lo apagabas, no se apagaba inmediatamente, quedaba un puntito que se iba como extinguiendo. Bueno, al revés, el puntito aparecía y se iba cada vez haciendo más brillante hasta que hacía un flash y de pronto aparecían dos o tres figuras luminosas, alguno podría decir fantasmagóricas, pero no, yo en mi niñez, porque era un nene, 9, 10, 11 años, no sentía ningún tipo de temor. Y yo sentía que me hablaban, que me instruían. En algún momento pregunté quiénes son, porque viste que. Y me respondieron tus instructores celestes. Esto yo en su momento lo comenté con mi papito, que en paz descanse, porque bueno, dije, papá, mira, me está pasando esto, me sueño, yo le decía, sueño esto. Y él, en su simpleza, me dijo, mira, vos cuando pase eso, rezá, rezale a Jesús, rezale a la Virgen. Si son buenos, seguramente se van a quedar, y si no, se irán. Bueno, hice lo que él me dijo, nunca se fueron. Y yo siempre sentía como que me estaban destruyendo o preparando. Eso se prolongó hasta la adolescencia. A partir de la adolescencia, personalmente, porque quise, porque
Era con los chicos, con la barrita del barrio, hablaba, les contaba y era el loquito. Me autocensuré. Me bloqueé y dije, no, esto no lo quiero más. Se cortó. O lo cortaron, o yo lo corté. Por eso te digo que cuando uno tiene este tipo de cosas, funciona el libre albedrío. Uno decide, no es que ay, me tomaron, hay mecanismos de defensa psíquica, hay mecanismos, vos lo sabes. Bueno, ya más joven, durante la famosa conscripción o colimba, ¿no? Aquí en la Argentina era obligatoria, así que yo tenía unos 19 años más o menos, estando de guardia en la guarnición Campo de Mayo, en la Escuela de Ingenieros, estamos hablando del año 1978. ¿Te tocó de Cuando, ingenieros en el servicio militar? sí, armamos muchos puentes Valley. Los dos. Yo también. Yo también. Cuidábamos muchos pontones. Sí, habremos cargado esos puentes en la Sí, mañana con los también. dedos helados, Y ¿eh? sí, y con el agua hasta la cintura Yo, arriba del río Reconquista. qué Bueno. historia. A mí además me tocó en Santa Cruz, así que imagínate. Bueno, Peor. sí. Peor, peor. Sí. Viste que Adelante. tenían como unos pititos, unos silbatos, cuando se desinflaba empezaban. Y había que Sí, correr sí, a sí, sí, identificarlo sí. cuál era para que no se hunda el Claro, puente. no se aplastara, Bueno, sí, claro. vale la anécdota, puesto de guardia bien lejos, bien adentrado en adentro del Campo de Mayo, que conoces todo campo, helada en invierno, mucho frío. Bueno, ahí tuve una experiencia de un ser. Bastante alto, yo diría de 2 metros por lo menos, con un uniforme monopieza, tirando a gris claro o blanco. Es bastante difícil de definirlo porque, por lo menos, los seres con los que yo pude ver así, nunca me mostraron una forma definida. Sí, cabeza, tronco, extremidades, sí. La posibilidad de una comunicación siempre fue telepática, nunca con ningún idioma, aclaro esto también para que se sepa, ¿no? Telepático, siempre. O mente a mente, o como lo quieran llamar. Y ese encuentro fue bastante particular porque sucedió en un momento donde yo estaba bastante mal anímicamente, por el tema de estar ahí encerrado, sin poder salir, cuidando la nada, porque la verdad que ahí no había nada para cuidar, había campo, caballos, no había otra cosa. Un sábado, era un sábado de madrugada, y yo a lo lejos veía ya los colectivos que pasaban llenos de chicos y chicas que iban a bailar a San Miguel. Me sentía re mal, muy angustiado. ¿Y por qué esto? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Bueno, en ese contexto aparece este ser, se establece una comunicación. Primero, por supuesto, yo intenté cargar el fusil, digo, ¿este qué es esto, no? Pero me transmitió enseguida una energía que, bueno, yo quedé como abierto a lo que sea, ni siquiera atiné a dar alarma o decir alto quien vive. O... Bueno, y lo más trascendente, además de que me transmite un montón de cosas que después, vos sabés, Gustavo, que es como un mecanismo que yo me digo del cassette. Yo siento que está entrando en mi campo mental una cantidad de data o de información, pero no la puedo procesar. Es como que es demasiado, o no me da la estructura, ¿no?, para procesarla. Pero después eso va decantando. Y en un momento de quietud, un momento de meditación o de relajación mental, aparece, Aflora. aflora, y yo sé que es, ah, es que lo que me reveló, vos, pues, lo que me dijo aquella vez. Y al retirarse ese ser, se despide con unas cuantas palabras, y la única que yo identifico es un lenguaje euskadi. Que lo sé porque mi oído estuvo acostumbrado a que mi abuelo materno era euskadi, era vasco. Entonces, si bien nunca nos los enseñó, lo que más nos aprendimos fueron las malas palabras, el fluir o el. ¿Cómo decir? La resonancia de ese lenguaje me quedó grabado. Yo supe que él se despidió y me habló en euskadi. O tu cerebro lo procesó Así. así. No, yo terrible. Hasta el día de hoy, no sé por qué, ni cómo, ni de qué manera
Después puedo haber entendido que a lo mejor él tuvo alguna ligazón con aquel pueblo y me quiso dejar como diciendo, anduvimos por ahí. Pero bueno, esa, Zona de celtas. claro, les pone él, qué sé Sí. yo. Bueno, la de los 9 años, la del dormitorio, la esta saliendo de la colimba, y ya después la dejo ahí porque si no, vamos a estar una semana, viajando. Hacíamos. Mi tío tenía un pequeño petit hotel en San Clemente del Tuyú, provincia de Rosario. Y aquí tenía un negocio de carnicería. Carnicería y productos de granja, qué sé yo. Entonces, como estaba armando ese hotelito allá, llevaba cosas: llevaba mobiliario, llevaba alguna heladera, llevaba algún sofá, lo iba armando como podía, ¿no es cierto? Y hacíamos viajes los viernes por la noche para volver el domingo otra vez. A mí, ¿para qué me llamaba? Para que maneje. Porque él estaba muy cansado y tenía el auto y un batán enorme donde ponía las cosas y tenía que ir para allá, pero decía yo no, saliendo, cerrando el negocio a las 8 de la noche o a las 9 de la noche, no puedo pretender ir a San Clemente del ¿Y Tuyú. qué viste? Dale. Bueno, estando en viaje hacia San Clemente del Tuyú, casi llegando a la altura de General Lavalle, sobre lo que sería yendo hacia San Clemente, hacia la izquierda, ¿no? De la ruta 63, también vi al principio en el cielo como lo que sería una estrella grande, dije es un avión, cada vez se hacía más grande, empezó a hacer movimientos muy extraños, muy oscilantes. Te hago el ejemplo, a ver si se ve acá, así. Sí. Este movimiento y siempre decayendo, ¿no? Bueno, detuve el auto, me bajé, mi tío roncaba como nunca, porque se tiraba en el asiento atrás y dormía, pobre. Me bajé y bueno, me quedé mirando ahí tratando de establecer algún tipo de relación, de contacto. Se enciende, ese objeto se enciende con una luminosidad muy, muy poderosa, como que se hubiese agrandado. Desde lejos parecía como que se agrandó el tamaño y se fue. Y otra vez, acá somos nosotros. Nosotros, le dije, ah, los que ya me vienen jodiendo desde siempre. Bueno, todo eso hizo que yo después siguiera este camino que te conté al principio de búsqueda, de indagación, a ver por dónde viene el asunto. Y volvemos al principio. Hay detrás de todo algo inefable, algo inteligente, algo supremo, algo que encuentra la manera de comunicarse con nosotros, tal vez con un ovni, tal vez con un estado místico, tal vez con, no sé. Pero hay un mecanismo muy superior que está trabajando en el titiritero, el que yo le llamo. Y se vale de todo lo que encuentra para ayudar a despertar a esta raza humana de superficie. Un camino es el tema ovni extraterrestre, pero hay infinidad de caminos. Por eso yo siempre digo, es exponer y no imponer. Tenemos gente conocida, amiga, que ha compartido hasta campamentos de contacto, vigilias ovni, ha visto, ha sentido. Está, o sea, No le no. movió un pelo en su O vida. sea, Está tranquilo. escuchar, si me permiten, yo quiero escuchar la historia de Gaby ahora, porque ¿Sí? luego vamos a hacer una pausa, porque me entusiasmo conversando con ustedes y olvidé hacer una pausa y me matan Hay los que chicos hacerla. de ¿Quieres hacerla edición, quería ahora? hacerla, pero no, quiero tu historia, Gaby. Bien, voy a tratar de abreviar. Más o menos, mi padre era un creyente de la vida extraterrestre. Desde chiquititas nos crió a mi hermana y a mí mirando el cielo. Y nos enseñó a, él nos decía, hay vida en otros planetas. Y son buenos, si no ellos nos deberían haber invadido, comido y matado. Y también nos enseñó no confundir los satélites. Nos enseñaba, siempre tienen ruta y velocidad constante y desaparecen cuando entran en el cono de sombra, etc. Desde chiquitita ya se hablaba de eso. Mi papá reportaba todo lo que tuviera que ver con extraterrestres que aparecían en los diarios, revistas y todo. Bueno, él nos inició en esto. A eso de los 10 años más o menos, en casa, a plena luz del día, 5 de la tarde, verano. Mi hermana estaba en el patio jugando Ha ido.
En Aedo. Mi hermana estaba en Provincia España, de Buenos Aires, aclaro provincia de para Buenos los oyentes Aires. extranjeros. Argentina, provincia de Buenos Aires. Mi hermana estaba en el patio jugando a la tarde en verano, repito, porque es importante, y entró a la casa corriendo diciendo, un ovni, un ovni, un ovni. Salimos, el primero salió con mi papá, después salí yo y la última mamá porque tenía, estaba empezando a preparar algo para la cena, no sé, tenía algo, estaba haciendo algo en la cocina. Entonces, ¿qué vimos? Una estrella muy luminosa, hasta ese momento era una estrella, que se venía del este hacia el oeste, se posó arriba del patio, arriba nuestro. En ese momento perdió brillo, se volvió gris, opaco, metálico, y empezó a hacer este mismo movimiento. Y luego varió y empezó a hacer, se acercó más y empezó a hacer esto. En la medida que hacía esto, nos mostró un perfil, digamos, la panza iba hacia el este y la parte superior hacia el oeste. Y le llegamos a ver en todo el grupo familiar ventanitas y algo en el medio arriba que nosotros le llamamos la antena, pero qué función cumplía ese cosito ahí arriba, no sabemos. Corrimos a avisarle a vecinos. Fui yo dando la vuelta al consorcio, a los departamentos, porque eran departamentos, era un pasillo en el medio y tres departamentos de cada lado, todos veíamos el cielo. Así que bueno, no logré que el vecino saliera a tiempo, pero yo no le perdí de vista en ningún momento y el resto de mis familiares del patio tampoco. Luego de estar un buen rato haciendo eso y mostrándonos su parte superior también y el perfil, volvió a quedarse quieto, gris, opaco, metálico, recobró altura, se achicó, brillante otra vez, y luego empezó, hizo esto, se movió en una dirección y luego hizo como un ángulo recto y desapareció a gran velocidad hacia el oeste. Ese fue el primer avistamiento que nos marcó a nivel grupo familiar. Pero mi papá era un aventurero que con un Fiat 600, un tráiler atrás, con la carpa, todos los bultos atrás, la perra a cuestas, todos hacíamos mucho campamento y le gustaba mucho la Patagonia. Y hemos tenido avistamientos en viaje, de día y de noche. Hemos tenido, me acuerdo, me viene uno a la mente de una nave madre, íbamos, en esa ocasión íbamos con mi abuelo en su auto también. Yo iba en el auto de mi abuelo, eran dos fititos, uno adelante del otro, y hago así por la luneta trasera y veo un habano anaranjado y lleno de navecitas más chiquititas blancas alrededor que iban cambiando de posición. Y le avisamos a mi papá y lo vimos en los dos autos y nos acompañó un gran trayecto. Otra vuelta en otro viaje. Pasó una bola luminosa por encima nuestro que iluminó, inclusive como en la película Encuentro cercano. Encuentro cercano, y traspasó el interior de los autos, iluminó adentro de la cabina y se fue. Bueno, de esos tuvimos unos cuantos. La más interesante, quizá por el sentido de que empecé a despertar cierta percepción, fue estando solas una vez, mi hermana y yo en casa, mis padres trabajando afuera, yo empecé a sentir a percibir un sonido, pero mi hermana no lo oía, mi hermana no era sorda, era normal. Y yo lo oía cada vez más fuerte, era como un ulular, pero eran varios sonidos mezclados a la vez. Yo, aclaro, canto y tengo muy buen oído musical y puedo imitar notas, sonidos que escucho. Pero esto no lo voy a imitar porque tengo una mezcla de varios sonidos a la vez ondulantes en mi cabeza. Se fue como incrementando, como si se acercara, y luego se fue alejando. Se lo describí a mi hermana, y mi hermana, otra vez, que ella fue la primera en ver el ovni llamándose al patio aquel día, otra vez, muy lúcida, me dice, miremos, éramos chiquitas, miremos la hora y estemos atentos a ver si hay alguna noticia. Y tal cual, en el viejo Canal 11, Tele 11, más tarde dieron la noticia de que había habido los radares de la base aérea de Morón, que nos quedaba cerca, habían detectado un objeto volador no identificado justo a la hora.
Entonces yo empecé a asociar que eso venía de ellos. En mi. Ahora, Gaby, perdón, bien, pero hasta aquí me estás relatando una serie de avistamientos. Sí. ¿Cuándo una serie de avistamientos se transforma en contacto? ¿Se entiende la pregunta? Sí, perfecto. A partir de que nos encontramos en esa fundación y hacemos un curso que tenía que ver con el desarrollo de la telepatía, y ahí empezaron a llegar mensajes. No hicimos el curso juntos. Yo lo hice antes y fui recibí un mensaje antes que mi primer mensaje, que era una cita, un contacto. Justo para la fecha 8 del 8 8 del 8, del 88. hoy, del 88. Justo hoy. Aclaremos que esto no estuvo, aclaremos que esto No, no estuvo no, no. acordado Para nosotros previamente. es Es una una señal. señal muy importante esta coincidencia o Yo esta recibí mi primer sincronicidad. mensaje telepático el 8 del 8 del 88. Él recibió su primer mensaje telepático ese día, pero yo ya había recibido un mensaje anterior, un mes antes, con la cita para esta fecha. Te resumo, era una cita para ir a un lugar, teníamos que ir tres personas. El lugar era Córdoba, cerca de entre Vallehermoso y La Falda, en las sierras. Ahí ya se me pidió que a las otras dos personas citadas no les dijera nada porque iban a probar su receptividad y ver si aceptaban o no la invitación. No les dije nada con una persona que era, uno era un muchacho y una chica. A la chica no la vi en esos días, no tuve contacto con ella hasta después y después me enteré y te voy a contar lo que pasó. Con el muchacho me encontré, era alguien nacido de la fundación, me encontré en esos días y me comentó, tengo un llamado, algo raro, siento que tengo que ir para tal fecha y yo también. Pero él sentía que tenía que ir al dique de los Alazanes en Capilla del Monte. Así que bueno, tal es así que tomamos, compramos los pasajes juntos, tomamos el micro juntos. Yo me bajé en mi sitio, en el sitio donde me había citado, y él siguió hasta allá. Y volvimos juntos en la experiencia. La tercera persona la vimos un mes después y nos contó que había recibido un llamado y que como no tenía dinero suficiente, estaba complicada y no podía viajar a Córdoba, ella pidió un lugar alternativo más cerca. Y terminó en Carmen de Areco los mismos días para la Provincia de misma Buenos Aires. fecha, provincia de Buenos Aires, más cerca de la casa. Le dieron ese lugar opcional. O sea que los tres respondimos al llamado, fue una especie de test, de prueba iniciática, ¿no? Inicial, a ver si respondíamos. Que, bueno, yo tuve experiencia de ver una luz grande, tuve visceres. Tuve la confirmación más importante que es, a mí me visitaron un lugar sola en la montaña, sin carpa, tenía una capa de lluvia de las militares, la T de las cuatro puntas y me metí ahí abajo, apareció el encargado de los campos que estaba arreando cabras, me vio y me vino, primero vino a ver qué estaba haciendo ahí, me preguntó y yo, cuando ya lo vi venir, pregunté mentalmente, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Tranquila, es de los nuestros, decirle la verdad. Esa fue la respuesta que me dieron a la cosa. Ahora después te digo otra cosita cuando vos lo decidas. ¿Qué pasó? Le dije la verdad y me dijo, bueno, está bien, te podés quedar. Y ese muchacho después me mostró dónde había una huella y me guió en esos días. Y estuvo pendiente de que yo no me faltara comida, de que no corriera peligro. Y se vino una gran tormenta una de las noches y me hizo mudar a un lugar donde estaba mejor refugiada. Bueno, Chicos, pruebas. vamos a la pausa, si me Dale, permite, porque tengo una batería de preguntas que quiero hacer dale. y estamos recién casi introduciéndonos después de una hora en las cosas más sustanciosas para compartir. Pausa en el filo de la Dale, realidad y hasta continuamos luego. enseguida. Continuamos entonces en Al filo de la realidad, luego de la pausa habitual, continuamos con Claudio Calistro y Gaby Clavero, Serrano Clavero. Hay un punto al que quisiera introducir a nuestra gente, a nuestra audiencia ahora, que es, ¿cuál es el contenido del mensaje? Ya hicimos el prolegómeno, la presentación en sociedad, los inicios, obviamente, de una historia que tiene muchas anécdotas y muchos bemoles a lo largo de los años. Pero, ¿cuál es el contenido del mensaje? ¿Qué es lo que ustedes
portan casi diría como una antorcha olímpica, ¿no? En estos tiempos de Olimpiadas, para llevarle a la gente. Bueno, eso Claro. yo. Bueno, yo hablo por mí, ¿no? Después Gaby, como siempre, dirá si es lo que ella recibió o no. A mí, desde los primeros contactos, lo que me transmiten es que ellos están ligados a esta raza de manera biológica, genética y hasta espiritual. Que por eso están interesados, pero que no es el caso de todas las civilizaciones extraterrestres. Hay un sector de civilizaciones extraterrestres que participaron en el desarrollo de la vida, el proyecto vida del planeta Tierra, que es galáctico. O sea, son seres todos provenientes dentro de esta galaxia. Hablo de esto porque hay mucho dentro del ambiente del contactismo que hablan de una confederación intergaláctica, ¿viste? Y no, la verdad que Tan no importantes no somos son. tan importantes. Es un proyecto vida que desarrollaron en su momento 12 razas extraterrestres. Te puedo mencionar algunos: Arturo, Sirio, Vega, Lira, de esos sistemas estelares, ¿no? Y algunos otros más. Dos. Son 12. En su momento, la idea era que esas 12 genéticas generaran aquí un ser inteligente, un homínido, partiendo de un homínido que ya estaba trabajando, digamos, en el planeta Tierra, producto de una primera intervención extraterrestre, pero simplemente no comprometida con nuestra evolución. Ese proyecto en la Biblia se refleja en el Génesis, ¿no? Y es muy concluyente y muy catedrático, diría yo, y categórico, porque se habla de la creación, de la supuesta, o el supuesto 7 días, evidentemente por mucho más que eso, y se habla claramente cuando ellos dicen, hágase la luz, háganse los continentes, háganse tal cosa, y en determinado momento cambia totalmente la construcción verbal y dice, hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. No dice igual a nosotros, a nuestra imagen y semejanza. Y si uno después ahonda en la lectura de eso, hay partes donde habla de gigantes en la tierra. Después, más adelante, cuando viene el famoso conflicto de Adán y la Eva, y qué sé yo, no sea que tome del árbol de la vida y se iguale a sus creadores. Entonces, lo que a mí me transmiten de entrada es, mira, nosotros participamos en la generación de lo que se conoce como Homo sapiens. Intervinieron ingenieros biólogos extraterrestres. Y hay un determinado vínculo con ese proyecto, con las 12 genéticas que se incluyeron y que en algún momento fue motivo de disputa y discusión entre ellos mismos. Entre algunos que querían mantener el proyecto original y otros que querían que prevaleciera exclusivamente su genética. Esta historia reflejada teológicamente o religiosamente habla de Satán y del resto, ¿no? El rebelde es Satán. Satán Lucifer. o Lucifer, que tenía un grado de querubín, ¿no? Lucifer significa el más luminoso. O sea que era un ser realmente con capacidades y sabiduría muy alta y con un desarrollo inteligente muy notorio. Sin embargo, después lo mencionan como Satán y Satán significa el acusador. Porque en determinado momento hay un problema entre ellos, Entre Jehová. entre el famoso Jehová y sus líderes y Satán. Y si bien todos se hacen cargo del desbarajuste que armaron acá, que no tiene que ver con la mujer, no es Eva la que tentó, sino los angelitos los que tomaron a las Evas. Fíjate que es importante porque ese rollo se traslada hasta el día de hoy y tiene mucho que ver con la discriminación de la mujer. La mujer culpable, la mujer generadora del pecado, la mujer que tienta al Adán. Lo dejamos ahí para la semana que viene otro día.
Satán significa el acusador. Todos los intervinientes en el proyecto y en el despelote que se armó después asumen su responsabilidad y intentan repararlo, es lo que están haciendo hasta el día de hoy. Porque debían custodiar el crecimiento de ese proyecto. De ese proyecto, pero en cambio intervinieron y metieron su propia genética. Bueno, Satán mete mucho de su genética reptoidea o reptiloide. Y como niega su responsabilidad, yo no fui, fue la mujer, fue este, fue el otro, el acusador. Y le queda ese nombre, Satán. Bueno, eso me lo van revelando a mí con el tiempo, pero lo primero que me dicen es esto: el vínculo es biológico, genético y espiritual. Tenemos una responsabilidad en el despertar de conciencia de la raza humana de superficie. Y este error, eso es lo que más me llama la atención, no, todavía no lo logro resolver hasta el día de hoy. Esta situación de correr hacia la autodestrucción, porque hacia eso nos advierten que vamos a la autodestrucción, por nosotros mismos, ¿eh? No porque venga nuestra estrategia a comernos o invadirnos. Ya se repitió otras veces en este planeta. Hasta el día de hoy no lo logro resolver. Salvo que no, ¿qué es lo que no podés resolver, Claudio? Que se haya repetido tantas veces en este planeta este proceso de siembra, generación de vida, evolución y autodestrucción. Pero no podés resolver cómo las sucesivas humanidades, diríamos así, caen siempre en esto de la autodestrucción. Exacto, ¿no? Ese es el punto. Tengo un límite, o sea, mi cabeza no, hasta ahora no da y no me ha sido revelado tampoco, porque fuera a lo mejor algún día me lo revelarán. No logro entender, porque entonces esa repitencia tendría que llevar una cantidad de milenios o de cientos de miles de años que no, mi configuración modelo 1959 no la entiende. Pero bueno, eso es lo que me van transmitiendo. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Ustedes fueron tocados. Tocados por una determinada frecuencia, un mensaje de la divinidad, de lo inefable, que nosotros nos encargamos de retransmitir. Somos criaturas como ustedes, no somos perfectos. No queremos que nos endiosen ni nos alaben. Cosa muy, muy diferente a lo que pretende el nombrado Satán. Y lo que estamos tratando de hacer es reparar aquellos errores para que ustedes puedan retomar el vínculo con lo sagrado, con lo divino y continuar su evolución como raza, como especie. Porque la identidad cósmica de ese ser creado es para seguir evolucionando mucho más allá de lo que está. La prueba de eso la tenemos en las últimas investigaciones de hace 10 o 15 años del equipo del Dr. Chan, donde descubre el famoso ADN basura, mal llamado basura. Y que sencillamente es que aquí nosotros, genéticamente hablando, tenemos un plano para desarrollar un edificio de 15 pisos y estamos usando solamente planta baja, cocina y baño. ¿Para qué es el resto? Evidentemente, en algún momento ese proyecto de los 15 pisos fue abortado, se tronchó por algún motivo. Para que no nos igualáramos a los creadores. Exacto. Ahora, ¿quién se lo obnubiló. ¿Quién hizo eso? Pum. Evidentemente un problema entre ellos, que están tratando de solucionar. Entonces, ¿para qué te quiero a vos, Calistro, o a Gaby, o a tantos otros que han sintonizado esta frecuencia o esta sintonía y captan este mensaje? Porque van camino a la autodestrucción. No venimos a decirles que va todo bien, a palmearles el hombro, que están fenómenos, que están haciendo un buen uso de los recursos naturales, que están maravillosamente en las relaciones humanas. No, al revés. Por eso, muchas veces nos tildan de catastrofistas, mesiánicos y todo lo demás. Es que la verdad es que no es bueno el mensaje. Y sí, tiene eso de advertencia, tiene eso de mire que por ahí van mal. Y más allá de tomarlo como mesiánico, catastrofista o poco positivo, yo creo que al contrario, eso demuestra el compromiso de estos seres o de esa inteligencia suprema, inefable, superior que nos está enviando para que nosotros lleguemos a ese nivel de conciencia necesario para dar el salto evolutivo y para cambiar este rumbo. Yo estoy convencido, y también me lo transmiten,
La profecía fue dada para que no se cumpla. La Repetí profe eso. La sí. profecía fue dada para que no se cumpla. Pero totalmente convencido, absolutamente, y es así. Vos vas por una ruta, las señales te dicen curva peligrosa, puente angosto, disminuya la velocidad. ¿Para qué? Para que no te des el palo, para que no te estrelles. Para que Entonces, yo volantees. soy mesiánico, yo soy catastrofista, yo soy negativo, oscuro. No, hermano, te estoy advirtiendo. ¿Por qué? Porque tengo una capacidad de visión, de desarrollo de conciencia, incluso de manejo de la profecía o del espacio-tiempo, que me está mostrando que si vos seguís linealmente en esa línea, valga la redundancia, de espacio-tiempo, haciendo lo que estoy viendo que vas a hacer, te vas a dar el palo. Cambien, volanteen, Hay otras líneas de frenen, espacio-tiempo. exacto, bifurquen. Puede tener otro final la película. Tiene infinitos finales. Infinitos finales posibles pensados por la omnipotencia y omnisciencia de esa inteligencia, de ese creador de cine. Él sabe todos los finales posibles. Nosotros vemos una sola película de la cual somos protagonistas. No podemos saber cuál es la escena que viene, sabemos la que pasó y creemos que esa es y nada más que esa. Pero el creador, el director de este film, de esta película, tiene todos los finales abiertos. Puede cambiar protagonistas, insertar escenas, cortar, pegar. Lo digo así porque estamos Infinitas en la época posibilidades. de cortar y pegar y copiar. Bueno, Bien, bien. todo eso nos transmite. Entonces, ¿qué es lo que me da? Una responsabilidad. Ayudar a despertar conciencia. ¿Para qué? Para la salvación. No. O sí, pero para que entiendas el propósito de la vida, de esta encarnación. ¿Sí? Y que no todo finaliza acá. Entonces, andá y contalo. Y te digo más. Como no lo entendía muy bien, entonces me dijeron, miren, que es un concepto mal entendido y mal aprendido e incluso utilizado por la religión. Hay un bautismo, hay una comunión común, unión, y hay una confirmación, pero no son sacramentos ni rituales. El bautismo es el toque divino. A cada ser humano sobre la faz de la tierra le llega de distintas maneras. Un Por un llamado. disgusto, por una experiencia mística, por un, no sé, un aviso, por un avistamiento ovni, por entrar en una escuela de filosofía o de esoterismo o de lo que fuere. Ese es el bautismo. El Luego llamado, el toque. viene la etapa de la comunión, la común unión. La unión en lo común, donde ustedes se van agrupando por afinidades, por vibraciones parecidas, por intereses comunes, por búsqueda. Pero ahora, de aquí en más, es el momento de la confirmación. Tenés que confirmar esa misión que te fue dada, que para cada quien es individual el compromiso, la misión, cada quien tiene sus talentos, sus carismas, sus facilidades dadas por esa inteligencia inefable a los que algunos llaman Dios, y es para ayudar al contexto, al resto, a los demás a despertar y que puedan hacer ese camino de evolución espiritual, de evolución en amor, comprensión de las leyes cósmicas universales, el para qué estamos acá, ¿no? Las preguntas existenciales. Bueno, todo eso, andá y arreglate. Y contalo, y decilo, y bancate el escarnio, la burla, el sarcasmo. A ver, Gustavo, yo perdí hasta posibilidades de trabajo por hablar de estas cosas. Y Yo también. Canistro, sí, es macanudo, buen chico, pero anda con eso de los extraterrestres, ¿viste? ¿No? ¿Por qué? Porque el tema extraterrestre, en realidad, es anecdótico. Vuelvo a lo mismo. En mi caso, a mí me ayudó. Pero te puede venir de cualquier otro tema. Por eso hablo de exponer y no imponer. No hay necesidad de que todos vean ovnis, no hay necesidad de que todos sean contactados, no hay necesidad de creer o no creer. Está, el tema existe. ¿Cómo te pega a vos? Y ya depende de cada uno. Pero es un camino. Es un camino. Y cada quien tiene que responder según su propio compromiso con lo inefable. Hay otros caminos que Hay sobresalen. otro, claro.
Ahí me gustaría, aquí me gustaría escuchar un poco a Gaby, qué suma desde su mirada a Bien. lo que dice Claudia. Primero te quería decir lo que antes dije, después cuando tú digas, duda. En algún momento de nuestras experiencias, la verdad que me quedé sin oír. En algún momento de nuestras experiencias, obviamente, sobre todo al principio, uno duda y pide pruebas y las hemos tenido, las pruebas. No escucho una voz y me estoy volviendo loco. Un día, mirá lo que llegué a hacer, ¿no? Llegué, estaba recibiendo justamente la invitación a este primer contacto, que es cuando más dudas tenía y más necesitaba confirmaciones. Me llegaron a decir, para que veas que realmente estamos hablando con vos, no estás en tu imaginación, salí en este momento de tu casa, doblás hacia la derecha, y cuando llegues a la esquina va a pasar una persona en bicicleta, vestida con un buzo rojo, decía, y salí, lo hice, y sí, tal cual pasó el ciclista vestido de rojo, etc. Y así te vi varias, porque soy dictadura. pero se me dieron todas las confirmaciones. Entonces, bueno, ahí como que me relajé pidiendo todas las protecciones del caso y siguiendo mi lineamiento, me entregué al tema. Otra cosa, que ahora sí sigo con el mensaje, ¿sí? El mensaje que nos quieren dar. Todos tenemos la oportunidad de evolucionar, habiendo aclarado que se evoluciona solamente en amor. Es el único modo en que se evoluciona. Aún el peor tiene sus chances. Es el momento de la confirmación, es el momento de confirmar el camino. ¿Por qué? Porque es momento de elegir. ¿Por qué nos toca elegir? Porque se acaba esta línea temporal, se acaba esta realidad. ¿Qué quiere decir? Nos avisan que nuestro sol, no el sol central, el que vemos todos los días al amanecer, le queda poco tiempo de vida, está dando sus últimos espectadores de vida. Y está empezando a cabecear, a debilitarse también en cuanto a su andar por sus rutas, digamos, ¿no? Y todo el sistema solar con él, todo lo que tiene que ver con el perfecto equilibrio, todo el sistema solar se está viendo alterado. Entonces, al cabecear él, cabeceamos nosotros también. Ese es uno también de los motivos por el cual a veces la luna la vemos en U o a veces la vemos como una C, cuando está creciente o menguante. Porque nosotros y la luna, todos estamos cabeceando. De ahí que las corrientes del niño y la niña también vayan y vengan, las mareas, todos estamos acomodándonos continuamente. Se está debilitando el campo electromagnético del Sol y de todos los planetas solares y de la Tierra. Y entonces, Perdón, Gaby, sí. pero perdón, aclárame esto. Pero si hay un evento cósmico de tipo catastrófico, ¿por qué por otro lado ustedes hablan de autodestrucción? Es decir, esto daría a Es que entender que nosotros estamos provocando ese evento. no, no, no. Independientemente de lo que hagamos nosotros, le queda poco tiempo al sistema solar, así como lo conocemos. El planeta Tierra le toca dar su salto dimensional. Es como decir, le toca desencarnar y seguir en el siguiente nivel, y a todos los que estamos arriba de él también. Pero el mensaje es, la vida es eterna, la vida no se corta acá. Y lo que va a pasar es que si alguien no sumó la cantidad de porotitos suficiente para pasar de grado, dicho básicamente, va a repetir de grado, pero en otro sistema, en otro planeta tridimensional con el mismo nivel vibratorio. El que esté apto por nivel evolutivo, por nivel vibratorio, por la evolución en amor de la que venimos hablando, va a pasar no a cuarta, a quinta, nos avisan. El salto es quinto dimensional. A Bien, quinta dimensional. entonces, a Después ver de dar si el salto entiendo. con el planeta Tierra, a quinta o a otra quinta, donde le toque a cada uno, o repetir Claro, el nivel de todos. pero quiero, a ver, quiero ordenar esta idea. Pero entonces, entiendo el concepto de que uno tiene que hacer su trabajo para que cuando pase lo que tenga que pasar, te encuentre mejor, tener más porotos a tu favor, como decir, mejor posicionado, mejor posicionado. Pero entonces, el mensaje, yo diría, advirtiendo lo de la autodestrucción, pasa a ser irrelevante, porque si lo No, que porque puede suceder cuenta. antes, si seguimos así, capaz que lo hacemos antes. Te cuento,
Transgénicos. El aire que respiramos. Las sequías, el cambio climático que se está dando, que nos puede dejar sin comida, sin alimentos pronto. Los famosos chemtrails, ¿sí? Todo lo que estamos tirando en la atmósfera. Y podría seguir enumerando cosas. La sucralosa que se la están metiendo por poco hasta el agua mineral, a todo. Y son todas cosas que están saboteando el plan contrario, vive saboteando la raza humana. Y nos dicen que las tres cuartas partes de esta humanidad, muy tristes, nuestros hermanos mayores, los que vienen, los que nos sembraron este proyecto vida y vienen siguiendo a lo largo de todo este tiempo, nos dicen que tres cuartas partes de la humanidad se ven obnubiladas, totalmente obstruido su campo mental, no logran desplegar las antenas, por hablar fácil, ¿no? Y entonces realmente siguen pidiendo a todos los que puedan que colaboren con ellos para tratar de despertar más gente, simplemente para eso. Y después, bueno, yo entiendo lo que Gustavo dice. No es irrelevante, porque hay maneras y maneras de terminar un ciclo, ¿no? Lo que Gaby está hablando es de un ciclo cósmico, Natural. natural, que hagamos lo que hagamos, va a concluir, porque tiene que ver con el ser Tierra, digamos, ¿no? Con el planeta en sí. Pero sí también está la responsabilidad de nosotros, de lo que estamos haciendo, precisamente con la vida de ese ser, con el equilibrio de la vida dentro de ese ser animal, vegetal, mineral, y también con lo que estamos haciendo con nuestros semejantes. Entonces, muy lejos está de ser irrelevante. Hay maneras y maneras de terminar un ciclo. Vos podés recibirte en la facultad con un 9 o podés zafar con 4. ¿Sí? Pero el puntaje es, mira, estaba pensando en la pregunta antes que dieras el ejemplo universitario, pero ¿el puntaje es individual o es un promedio del conjunto colectivo? Hay puntaje individual y hay puntaje colectivo. Mirá, Se yo. rinden cuentas, cada uno rinde cuentas por su propio, pero también por su propio accionar, pensar y actuar. Porque sentir, pensar, accionar y actuar. Accionar y actuar es lo mismo. Decir, quise decir. Pero también hay, se necesita la cosecha famosa. Se necesita un número relevante que sea rescatable para poder ascender a la quinta dimensión. Yo lo en esto es algo que ella, que Gaby ha recibido. Yo no recibí eso, ni tampoco es que no coincida, Sí, sí. lo puedo aceptar como que es así, pero la verdad que yo me ocuparía más de lo de mí. Con De la ocuparse de uno. meritocracia espiritual, decís vos. Sí, pero yo me ocuparía más de uno mismo, o sea, de hecho, aunque cada uno se ocupe de sí mismo, yo creo que en el contexto general se va a ver Se reflejado. contagia. Es contagio, es lo que decía Buda, ¿no? El efecto El levadura. efecto, bueno, Cristo lo explicaba con la levadura del pan y Buda lo decía con el contagio, ¿no? Contagiar la felicidad, la paz o lo que sea. Así que por lo pronto yo me ocuparía de mí mismo de egresar de la mejor manera, ¿no? Porque hay una continuidad, yo sé, por supuesto, estoy convencido, más allá de la religión o de la fe o de lo que uno crea, esto no se trata de creer tampoco, que así como no sabemos exactamente de dónde venimos o quiénes éramos antes de encarnar, y había una vida, porque evidentemente fuimos destinados a este lugar, tampoco sabemos lo que vendrá, pero seguramente volveremos a ese lugar o a otro lugar, pero la continuidad de esa inteligencia inefable, es perdurable, es permanente. Entonces yo me ocuparía de eso porque el alma no tiene edad. Esto yo lo sé, lo he visto, bueno, yo hice mi capacitación en terapias regresivas, con fines terapéuticos, y el alma no tiene edad. Entonces, tu evolución, tu crecimiento, tu desarrollo como individuo, ni empieza acá, ni termina acá. Bueno, esto es jungiano, ¿no? O sea, Por eso también el karma puede venir de la pronto. cosa sigue. Entonces, yo creo que ellos cuando hablan de autodestrucción, están hablando de esa autodestrucción, no están hablando específicamente de si
dejamos sin bosques o secamos todos los Sí, ríos, claro. si bien es terrible, pero está hablando de la autodestrucción como ser, tu esencia, tu existencia esencial, estás Yendo en contra de yendo, tu propia esencia. claro, a la autodestrucción. Y por ahí tampoco es la palabra exacta, pero sí parar la evolución. Y lo que no evoluciona, involuciona en la práctica. ¿No es cierto? Eso también nos lo Y después enseñaron. otra cosa que nos han dicho en un ejemplo muy clásico, dice, prepárense para ser reciclables. Viste que uno por ahí tiene un objeto en su casa que sirvió mucho tiempo, tuve una pava que sirvió como pava para hervir el agua del té y del café, pero de golpe si hice un agujerito no sirvió más. Y yo agarré y dije, ah, bueno, le pongo un poco de tierra, pongo una plantita, es una linda maceta colgante. Y trabajen para eso, ustedes. Para servir en cuanto a lo que viene, tengan la capacidad de reciclarse, que puedan seguir sirviendo en el sentido del A la servicio, en el vida. sentido del servicio, ¿no? En el sentido del servicio al plan integral, a la evolución integral. Que es el plan de la vida. Que nosotros llamamos el plan crístico, volvemos a la palabra del principio, ¿no? Crístico, el plan que involucra la evolución en amor, la coincidencia, la solidaridad, la compasión, la empatía. La defensa de la vida. Claro, yo creo mucho en el tema de la individuación, que viste, todo el mundo habla de individuación, pero no somos compartimientos estancos, ¿no? Entonces, ese más que nada es el mensaje. Trabajen para que no haya autodestrucción, ni de ustedes, ni de su camino evolutivo, ni del ser tierra, ni del planeta, y busquen la común unión, la unión en lo común, los puntos de convergencia y no los de divergencia. Ser el capitán El es. antiplan o el plan, como decimos nosotros, anticrístico, hace énfasis en las diferencias, pero no por lo maravilloso de la diferencia, porque la diferencia en sí Sí. es maravillosa. O sea, es como en un jardín, hay rosas, hay dalias, hay gladiolos, hay alberjillas, hay pensamientos, y todos conviven y todos hacen a la belleza del Al plan. producto general. Pero el plan del anticrístico hace que esas diferencias se transformen en En diferencias división. insalvables, divisorias, y que Enemistades. enemistad, enemigo, el diferente es el enemigo, no puedo construir nada con él. Bueno, Lo contrario de la sí, unión es eso lo de poner énfasis en lo que separa, ¿no? En lugar de lo que une, ¿no? claro, bueno, Vale. el mensaje Claro. de ellos es de común unión, de unidad en lo común. Y nos hacen hincapié en eso. Ustedes son una sola raza. Y lo que estamos haciendo es, para que llegado el punto donde todo este sistema biodiverso, biológico, colapse, porque en algún momento va a colapsar, porque hay un desequilibrio muy grande en los recursos naturales, en los alimentos, en agua, tierra, aire, fuego. Estamos haciendo cosas muy, muy jodidas. Somos verdaderos monos con navaja, ¿no? Nos hablan también de ciencia sin conciencia, nos hablan de que manejamos, por ejemplo, lo que es la explosión atómica o nuclear, pero no podemos entender ni manejamos lo que es la implosión, o sea, lo que pasa a consecuencia de eso en los planos más sutiles. Entonces ellos nos dicen, cuando llegue ese punto, nosotros dentro de nuestra misión lo que tenemos encomendado es rescatar lo reciclable, lo rescatable, lo que podamos juntar, lo poquito, ojalá sea mucho, para preservar la continuidad de la raza humana como especie, porque es importante, es como lo que hacemos nosotros cuando agarramos los panda y los criamos para que no desaparezca esa especie. Acá encima somos una especie de biblioteca Claro, natural con la biblioteca genética genética de galáctica. varias genéticas, son 12 genéticas, con un producto que fue la DAN que era maravilloso y que a raíz de tanto sabotaje se fue degradando hasta lo que somos ahora, hoy día. Entonces, están buscando rescatar lo mejor del proyecto, vibración en amor, Vibración, exacto. Es vibración por en amor. vibración. El pasaje es amor en el aura. Yo no puedo dejar de pensar que hay muchísimos subtextos y conceptos que trae
todo esto que estamos compartiendo, ¿no? Sí, realmente yo tenía inconveniente en hacer una entrevista de 4 o 5 horas. El problema es que el público ya sabemos que después de la hora, hora y media, Ya está. comienza a fatigarse, ¿no? Aunque siempre pueden pausar y seguir 2 o 3 días Pero es una después. realidad, es la Me dijo capacidad la de... cara, te Pero, vas. bueno, pero vamos a diligenciar la cosa así, fuera de permitirnos, además por el vínculo que tenemos, en cualquier momento volver a abrir una entrevista y avanzar sobre temas específicos de este mensaje que ustedes acaban de presentar, invitar a la gente a documentarse. Claudio y Gabriela dictan talleres virtuales, dictan conferencias, tienen varios libros publicados. Mostrárnoslo, algunos ejemplares publicados, por ejemplo, ese es Polaris es la Polaris. interfaz. Bien, ya después vamos a comentar, a ver, pasemos a otra obra de los Mesías chicos. del Uritorco. El Mesías del Uritorco. ¿Qué otro tenemos? El diario de un extraterrestre. Bien. ¿Y qué Y sigue? una hora de... Apocalipsis Sí. Extraterrestre. tremendo, tremendo. Apocalipsis Ese extraterrestre, llegó. el Ese subtítulo era. habla la jerarquía galáctica y espiritual. Ahí Bien. está. Ahí está. ¿Cómo hace la gente interesada en conseguir esos ejemplares? ¿Cómo pueden seguir las actividades de ustedes? ¿Cómo los Fácil, Mercado contactan? Libre. ¿Cómo? Los ejemplares están en Mercado Libre, en el buscador Perdón, ponen en Mercado Libre de Argentina. de No olvidemos que hay Argentina. mucha gente que por ahí quiere de otros Argentina. Sí, países. por ahora de Argentina. En la parte del buscador ponen los títulos del libro, en el rubro libros, revistas, y ahí están y se envían a domicilio, se pueden pagar con tarjeta, en cuotas, como sea. Bien, en Argentina lo buscan en Mercado Libre. Después, con nuestras Talleres. conferencias, si están cerca. Sí, talleres, damos talleres. Ahora seguramente vamos a tener que empezarlos a hacer vía Zoom. Bueno, el tema presencial está más complicado, Pero hay de pero ambos. hay de ambos. Eso tenemos un mail que nos pueden preguntar, culturaextraterrestre@gmail.com. Después tenemos un celular o WhatsApp. Sí, 15 68 72 75 15. Repito, 15 68 72 75 15. Le agregan WhatsApp. el más 54 Claro,15. más 54,9 y tendríamos que estar quitando El el 15 por el 11. por Claro, el más 11. 54, Más 9. 54, 9, 11, 68, 72, 75, 15. Y después Es WhatsApp tenemos, también donde puede sí, comunicarse WhatsApp. por WhatsApp. Y después tenemos un canal en YouTube, Cultura Extraterrestre y Plan Crístico, donde Cultura hay extraterrestre y plan escuela, sí, crístico. Cultura Extraterrestre y Plan Crístico, donde hay, bueno, Charlas, entrevistas, entrevistas, mensajes, de todo hay. mensajes, canalizaciones, De todo. gratuito. Se Bien. suscriben y listo. Y ahí ven lo que quieren. Bien, vamos a compartir de todas maneras tanto la entrada en nuestro canal de YouTube como en Al Filo de la Realidad, cuando hagamos la entrada del podcast, los datos de contacto, porque sin duda hay un segmento importante de audiencia que quiere saber más sobre el pensamiento de ustedes. ¿Edición digital de sus libros no han pensado Podría todavía? ser, sí, por ahora no. No. Algún día te Vaya. preguntamos cómo hacerlo, porque la verdad Sí, que lo muchas cosas no conversamos. las hacemos porque no tenemos la capacidad a veces de No, porque entender yo cómo. sé cómo sigue esto. Va a haber gente, yo ya estoy pensando en el grupo de personas que conozco, de Ecuador, de Colombia, me van a decir, Gus, ¿cómo hacemos para conseguir? Entonces, como para ir pensando, Sí. diligenciar sugerencias y respuestas, ¿no? Y bueno, todo lo que nos puedas en algún momento asesorar Sí. o enseñar sobre eso, te lo vamos a Sí, luego agradecer. lo conversamos, chicos, Porque luego lo estamos grandes ya, conversamos. y antes viajábamos mucho, pero ya estamos grandes. Ah, estamos todos Igual iguales, viajamos vamos. bien, sí. No, el alma no tiene edad. El El alma alma no no, tiene lo edad. dijeron ustedes. Sí, es así, es así, es así. Chicos, Entonces, sí, sí, dale. producto. No, por No, yo favor. simplemente lo que quiero es agradecerte esta Gracias. oportunidad. En el nombre mío y también de mis guías, de los que me inspiran y me conducen en este aprendizaje. No tengo nada resuelto, no soy gurú, no puedo darle la Claro. respuesta de todas las cuestiones de la vida,
Soy apenas un humanito transitorio, Aprendiendo, aprendiendo y cometiendo errores. cada día, ¿no? Y bendito sea la duda y bendito el error, que siempre y cuando sea una herramienta para aprender. Y te quiero agradecer a vos y a tu, sobre todo a tu actitud de siempre, porque yo nunca me olvido de ese congreso OVNI en Paraná en el 2015, porque hay que tener mucho coraje y hay que tener mucha apertura para hacer lo que vos hiciste, Bueno, ¿no? ahí coincidimos en buscar los puntos de Exacto, coincidencia exacto. Es y juntar. tratar de buscar la común unión, Sí. aunar a la Y que fue gente. maravilloso, además, porque se juntaron Sí. investigadores de todos los lineamientos, de la línea dura fenomenológica, el contactismo, el metafísico. Y la verdad que nos quedaron unas cuantas amistades, incluso, porque a veces, viste, es como que, oh, ese que habla boludeces, no sé qué, pero porque no No nos nos conocemos. pusimos a conversar Es verdad, o a es verdad. conocernos como humanos, ¿no? Como seres humanos. Así que te agradezco por aquello, por esto y porque, bueno, que sigas con esa injundia y ese empuje que te caracteriza, ¿no? Yo lo que Te iba a interesa morir decir. de viaje también, así que un saludo a Sí. toda la Esa gente. inquietud que no te deja aquí todo. Se agradece. Afortunadamente, yo lo que iba a hacer es en realidad agradecerles yo a ustedes porque si esto se gesta, si esto se genera, es porque ustedes lo provocan, chicos. Independientemente del contenido del mensaje, de la riqueza de los argumentos, está su calidez, su forma de ser, ¿no? Su calor humano que es el verdadero grial, porque yo creo que en esto vamos a estar plenamente de acuerdo, ¿no? Cuando uno pasa décadas en estos caminos, buscando, 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 descubre que el verdadero grial está en la amistad, está en En el esto, ¿no? En trayecto. el trayecto, ¿no? Claro, de hecho yo siempre suelo decir, no hay un grial al final del camino, el camino es el grial, ¿no? Claro, Bueno, exacto. Y somos parte tampoco de es que nos este. van a esperar con aplausos y diplomas de graduación y vítores. No. Ya Por eso hay que disfrutar el camino, el y camino, disfrutar el exactamente. camino es permitirse amistades y encuentros como este. Chicos, de corazón, muchísimas, muchísimas gracias, de Bueno, gracias. verdad. Y Bendiciones bueno, para todos. ya nos estamos despidiendo, gracias a la gente que nos acompañó hasta aquí. Ya saben, el reencuentro fraternal será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.